del país, incluso fuera de él, se les brindaría esa continuidad laboral. La gestión académica se verá afectada con mayor cantidad de puntos críticos al no contar con el recurso humano necesario, adecuado y capacitado para dar respuesta a los procesos docentes de manera expedita. Se da a entender que las personas profesionales están deseosas de trabajar en la UNED, cuando no es así. Prueba de ello son los concursos de oferentes, donde desde recursos humanos nos indican que no fue posible llenar los mismos porque nadie se presentó o los que lo hicieron no cumplen los requisitos. Por ende, ¿dónde se va a encontrar el recurso humano cada cuatrimestre? Bajo estas circunstancias laborales, la UNED será todavía menos atractiva para los profesionales más destacados. No se ha considerado dentro de esta visión tecnócrata del Consejo Universitario los grandes gastos que incurría la universidad para capacitar cada cuatrimestre a nuevos tutores y tutoras en una modalidad como la nuestra, que es ajena a la experiencia formativa y laboral de la gran mayoría de los profesionales, sin considerar, por supuesto, las dificultades de encontrar profesionales de calidad que deseen laborar bajo esta dinámica de explotación fabril. La planificación, desarrollo e implementación de la oferta de cursos en línea y de asignaturas de trabajo finales de graduación requieren de un recurso humano con mayor experticia y habilidades, lo cual es el resultado de un proceso de capacitación y adquisición de experiencia por medio de la práctica. Todo ello será imposible lograrlo en este nuevo contexto que propone el Consejo Universitario. La reducción de la jornada laboral del tutor a un máximo de un cuarto de tiempo limita el dinamismo académico que requiere la educación superior a distancia, ya que solo un cuarto de tiempo no es suficiente para atender ni siquiera un curso en línea, menos aún realizar investigación y extensión. Un centro de enseñanza que se aparte de articular la docencia, la investigación y la extensión, deja de ser la universidad que forma profesionales para convertirse en otra escuela de enseñanza superior. Estas políticas adoptadas por el Consejo Universitario demuestran el grado de sumisión de nuestro órgano superior a políticas neoliberales dictadas por las corrientes económicas impuestas a nuestro país, las cuales riñen con la fundamentación histórica de la universidad. Por todo ello, tomando en cuenta los anteriores criterios, exigimos la derogación de dicho acuerdo 9, inciso C. Gracias. Muchas gracias. Por la Escuela de Ciencias Sociales, Graciela. Me la da el micrófono, por favor. Sí, buenos días, compañeros. Primero quisiera, la verdad, felicitar a nuestro director por esas primeras palabras que dio, porque la verdad que nos hizo sentir muy orgullosos. Sí. Honor a quien honor merece. Yo quisiera, pues, ratificar un poco la posición de la escuela nuevamente de que, y basada un poco con lo que nos comentaba doña Katia hace un rato, que no nos basta una ampliación del acuerdo. Ni siquiera los ríos ya han dejado de devolverse. Ya los ríos se devuelven. Entonces, yo creo que nuestro consejo universitario, que yo no quisiera ni siquiera llamar nuestro, porque la verdad es que me da mucha vergüenza ver la posición que ha tenido todo nuestro consejo universitario y nuestra rectoría. Tendrá que retractarse, porque lo que han hecho es inadmisible, es indignante, y la verdad es que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no estamos de acuerdo con que se amplíe. Se tiene que eliminar. Okay. Y es que no son una imprecisión, lo que pasó con el Consejo. El acuerdo estemos en el inciso atención, 9. Gracias, don Luis. No es una imprecisión. Qué dicha que está aquí el señor rector para que no se diga que se habla por espalda. No, estamos grabando también Onda UNED. Yo lo sé, eso me da mucho placer. Lástima
que no se haya mandado el link de que se estaba grabando al comienzo de... Sí, lo dijimos. No, pero no se mandó por el correo institucional. Yo estaba esperando parqueo y no lo podía ver porque no se mandó. Lo que quería decir es que esas imprecisiones que usted señala, doña Katia, muy, muy políticamente, y yo lo comprendo porque lo hace. Me corresponde. Exacto, yo lo comprendo. Pero yo no tengo que ser política. Sí. No, yo tampoco. No es una imprecisión. Eso demuestra una posición y una visión que está teniendo las autoridades y que está teniendo el Consejo Universitario insistentemente hacia la docencia. Y ahí están los números que Franklin puso. Eso lo demuestra. Nosotros no somos prioridad. Los tutores no son prioridad. La docencia no es prioridad en una universidad. Y lo he dicho en varias ocasiones y lo sigo manteniendo. Es vergonzoso. Es vergonzoso, de verdad, que se ponga un acuerdo, que se ponga por escrito, que los tutores no pueden ser nombrados más de 2 cuatrimestres. Eso es vergonzoso. Y de verdad yo no sé cómo no les da vergüenza haber tomado esa decisión. Me da vergüenza pensar que hay personas ahí que dicen representar la docencia. Me da tristeza pensar que hay personas ahí por las que voté para que llegaran. Me da una vergüenza tremenda. Y a mí me gustaría ver al Consejo Universitario sentado aquí en algún momento dándole una explicación a esta academia de por qué se tomaron esas decisiones, porque es inadmisible. Y yo realmente pediría que si todos tienen a bien, pidamos que se derogue ese artículo, que se cambie. Si hay problemas presupuestarios... Jurídicos. Lo entendemos que haya problemas presupuestarios. Lo entendemos perfectamente. Habría que tomar un nuevo acuerdo. Lo que vamos entonces a solicitar es un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo. Con que esos se tome temas. Un nuevo acuerdo. Y finalmente decir que a mí me gustaría escuchar la voz de los tutores, porque sí. en esto ellos son los mayores afectados. Sí. Y es lamentable saber que muchos no pudieron llegar. Sí, es correcto. ¿Verdad? Porque sí. La hora y todo. Sí. Pero yo estoy seguro que por ahí hay algunos que ojalá que los podamos escuchar. Sí, les comunicamos. Okay. Voy a referirme a eso, doña. Muchas gracias, doña Graciela. Voy a darle la palabra un momentito. Gracias. Ya ahorita voy a dar las palabras, nada más le doy la bienvenida porque estamos en transmisión en vivo al señor rector. Muchas gracias por venir, don Luis Guillermo. Efectivamente, el tema es, y los que aquí hay más de un abogado lo saben, no se puede derogar, pero sí, nosotros en nuestra misiva podemos solicitar un nuevo acuerdo para esos temas que no corresponden al presupuesto, pero corresponden a la academia. ¿De acuerdo? Eso parece que en eso sí tenemos consenso. Georgina, sí, adelante. Además quisiera ampliar el sentimiento que me invadió cuando leí el acuerdo. Si vemos la situación del país, Costa Rica está a pique y todos lo sabemos y lo vemos día a día. Y siempre he pensado que las universidades son órganos pensantes y órganos que pueden proponer y romper paradigmas. Al leer este acuerdo, cuando lo leo y veo la actitud y digo, Costa Rica entonces no tiene ningún asidero, ni siquiera las universidades, porque si ya nosotros nos plegamos a una política neoliberal y aceptamos ser esclavos, es terrible. ¿Quién va a salvar a nuestra Costa Rica? Por lo tanto, yo sí, doña Katia, le pido enfáticamente que este acuerdo se cambie y que se cambie y que tengamos una actitud académica donde de verdad Costa Rica tenemos que sacarla de este hoyo. Y los que dicen que no se puede, por favor, dejen campo a otros que pensamos que sí se puede, porque Costa Rica ha sido libre y tenemos que luchar por esa libertad. Y si ya hoy muchas instituciones públicas no tienen derechos porque están contratando ya bajo otra modalidad, la UNED no tiene por qué plegarse a esto. La UNED tiene que conservar sus fundamentos con los que fue constituida en su misión histórica. Por lo tanto, sí defiendo a Costa Rica y defiendo a la UNED. Tiene que ser fiel a su fundamentación histórica y no a una teoría o a una política neoliberal, y mucho menos que aquí la parte económica sea la que mande. Y sí, requiero que la UNED
reconozca en la academia el lugar que ella se merece. O yo no sé cómo muchas veces pretenden una universidad sin academia. Esto no es una maquila. Reducirla a eso realmente no fue fundada para eso y no podemos traicionarla. Muchas gracias, señora. Doña Lisette, adelante. Y muchas gracias también. No sé, adelante. No sé si el rector dice que ahorita, okay, bueno, que quiere escucharnos. Ok, yo estaba. Okay. ¿Sí se escucha? Sí, ok. Tengo algunas cosas que decirles y por eso mejor las escribí para que no se nos vaya a olvidar nada. En primer lugar, el sentimiento de que nunca hemos sido más universidad que hoy. Escuelas fortalecidas en su calidad, centros universitarios contribuyendo al desarrollo en sus comunidades, y tenemos también 100 proyectos de investigación, y todo eso debería hacernos sentirnos bien aún en un día como hoy. Y tenemos que felicitarnos por esta actividad. Yo celebro ver a la academia viva porque cuesta en esta universidad sentir a la academia viva. Ahora decían que queremos tener un encuentro con el Consejo Universitario. Bueno, en investigación lo que estamos solicitando es una audiencia para el Consejo Universitario para que nos conozcan, nos escuchen y nos comprendan. Pero a raíz de este acuerdo, algunas personas ya empiezan a confundirse respecto al sistema de investigación y es mi obligación hacer aclaraciones. En el artículo 22.9, en el acuerdo 22.9.1, no solo no se nos asignan nuevos recursos, no es que al sistema de investigación se le dan 20 y resto de plazas, no. Se cambian las de servicios especiales por códigos, pero en ese cambio quedamos con 8 tiempos completos menos, y es importante que lo sepamos. La universidad dedica 45 tiempos completos para el sistema de investigación en total, incluyendo investigadores, asistentes, gestión, promoción, divulgación de la investigación, absolutamente todo. Eso quiere decir menos de medio tiempo por proyecto de investigación. Esos 45 tiempos completos versus 100 proyectos de investigación, lo que significa menos de medio tiempo en total por proyecto de investigación. Más de 30 proyectos de los que tenemos están en los cantones con menor desarrollo humano. Las escuelas han pasado de tener 29 proyectos a tener 42 proyectos sin nuevos recursos. 7 revistas indexadas, más de 60 publicaciones por año, una serie de televisión que está en su tercera temporada en 2 canales nacionales, 7 regionales en YouTube, reconocimientos nacionales e internacionales a nuestras investigaciones. Y todo lo hemos logrado con el compromiso, entrega y sacrificio de personas. Y en esto quisiera insistir, no somos códigos, no somos plazas, así es. Somos personas. Así es. Es gracias a ese compromiso, entrega y sacrificio y a que hemos conseguido recursos externos, no yo, ustedes. Gracias a sus gestiones tenemos, por ejemplo, una médica del Ministerio de Salud dedicada a tiempo completo a proyectos de la UNED, gente de la UCR, de Inciensa, 7 investigadores internacionales de Oxford, de otras universidades del mundo trabajando en proyectos de investigación con nosotros. Entonces, 8 tiempos completos menos tienen un gran impacto. Pero todo eso lo hemos logrado por los recursos externos y el trabajo conjunto de ambas vicerrectorías. Eso también ha estado visible en estos años, el trabajo en conjunto de las COMI, a las que les reconozco todo su esfuerzo, los grupos de investigación y el apoyo permanente que agradezco a los directores y las directoras, de todos, de audiovisuales, de la dirección de producción. Entonces, para concluir, es cierto, no somos una universidad grande, pero nunca hemos sido más universidad que hoy. No somos una universidad grande, pero gracias a ustedes, a los tutores que no están aquí, a la gente de los centros, a los estudiantes, a las comunidades en las que vivimos, aunque no somos una universidad grande, sí somos una gran universidad. Gracias.
Muchas gracias, doña Lizeth. Sí, don Mario quería hablar. Bueno, muy buenos días. Primero, quisiera decir que si la academia vino solo por esta actividad, estamos y vamos a seguir mal. Esta es una de muchas cosas por las que la academia debe seguir luchando. Yo puse un rótulo ahí, la academia al poder, compañeros. Si vemos el informe, que me gustó mucho, la Escuela de Ciencias Naturales, y sobre todo los datos de Franklin, que creo que por aquí está, son evidentes. O sea, son evidentes. 43% los códigos para la administración y un 7.3% solo para los nombramientos de la academia y los profesores. Entonces, tenemos una academia totalmente del lado de la administración y con grandes dificultades para nombrar los nombramientos en la parte académica. Lo otro que digo yo, y aquí está el señor rector, el acuerdo fue tomado por todos, y todos son académicos, o no lo es Ilse, y no lo es también Marlin y Mario, y no lo es también don Alonso, es profesor, y todos son académicos, y el acuerdo fue tomado por todos. Así es que no fue tomado solo por dos personas. Digo lo siguiente: la asociación de tutores en el año, para mucha gente que aquí no conoce, en el año 92 luchamos por el voto universal. Los tutores antes del 95 solo podían elegir y no ser electos, eran ciudadanos de segunda clase, algunos se acuerdan pero muchos no, y se dio la lucha por el voto universal porcentual, y por eso hay muchos directores que están aquí que se les nombra ahora por medio del voto en cada escuela. En el año 90, en los 90 perdimos 200 tutores, ¿se acuerdan? Muy parecido a esta, 200 tutores, y entonces nos dijo, no los despedimos, los dejamos de nombrar, y se fueron 200, y ahí nosotros pusimos aquel grafiti que decía, en cada ladrillo de los edificios de acá está la sangre de un tutor. Se fueron 200 tutores, y muy parecido a lo que puede ocurrir ahora, entonces todas las cargas se distribuyeron entre los tutores que quedamos, y vieron las grandes calificaciones de 100, 200 exámenes, y aquel otro grafiti que dice, docencia igual demencia. Tutores calificando grandes cargas. ¿Y quién es el afectado al final si no es el estudiante? Estudiantes a los cuales no se les puede decir en un examen cuál fue su error. Y ahora tenemos, compañeros, un acuerdo ¿verdad? Donde entonces los tutores en dos periodos ya simplemente no se les puede nombrar, ¿verdad? Y por otro lado, si la carga o la matrícula aumenta, ¿qué pasaría? De nuevo regresamos a los 90 a distribuir la carga entre todos los tutores. O como dijo por ahí un compañero de la Escuela de Administración, que no voy a decir el nombre, que simplemente habrá que echar en un carretillo todos los exámenes e írselos a dejar ahí al señor rector. Ah, bueno, no lo había visto, ¿qué? Hay cosas que alguien dijo, no sé si fue un huerto de anular todo el CEI. Hay cosas que yo por lo menos hay una parte que sí estaría de acuerdo. Dice, en aquella, no sé si está acá, en donde decía que no se podrán tomar dineros de la academia para nombramientos en la administración. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. Se han tomado muchísimas cosas, compañeros, de la parte de la academia para la administración. Del 32 bis, dice Carte que no hay que hablar, yo digo que sí. Yo, por ejemplo, la asociación no estamos de acuerdo con el 32 bis. Aquí lo están eliminando en el 15. A veces se ha prestado para muchas cosas el 32 bis. Nosotros decimos, hay muchísimos profesionales académicos en la UNED que pueden bien dar tutorías y saber y meterse a entender la academia. Solo se entiende la academia cuando estamos metidos directamente. Yo tengo un compañero que viene y me dijo, mire, yo estoy grabado en filología, puedo dar lecciones y puedo calificar unas cosas y entonces puedo echarme al hombro algo de la carga. Nosotros proponemos al menos que todos los tutores con dos packs se les nombre propiedad inmediatamente. Todos los tutores, y creo que lo dice la Contraloría, con dos años por lo menos de estar dando tutorías, se les nombre en propiedad. Y los tutores que se están iniciando por partidas especiales, que les den un código y que a los dos años también se lo endomine propiedad, compañeros. De esa forma, no serán más esclavos aquí en la academia. Y por supuesto que avalamos las propuestas de los directores para que de inmediato
Y yo digo, de inmediato, de subir las gradas, como hemos hecho el Consejo Unitario, para llevar la propuesta que deroguen este C, las partes que hay que derogarlas, y que no salgamos de ahí hasta que no salga un nuevo acuerdo que hemos tomado el día de hoy. Muchas gracias. Bien. Nada más le voy a dar la palabra a la compañera brevemente. Luego, recuerden que al principio estamos en consejo, todavía estamos en consejo. Entonces, recuerden que tenemos que tomar un acuerdo y es importante que lo tengamos presente. Tenemos que tomar un acuerdo que evidentemente se los plantearía ahorita. Yo también hice una propuesta y yo quiero presentarla al consejo. Que me den el tiempo de presentarla al consejo. Y doña Lizeth también va a analizar el acuerdo que he realizado al interno de la vicerrectoría y queremos enviarlo juntas. Reiterarle, señor rector, que usted no estaba presente, pero efectivamente no es porque sea políticamente correcto, sino porque yo sí leí las actas. Todavía no están, pero tuve esa precaución antes de venir al consejo. Y por eso es que digo que pienso que todo esto que estamos haciendo tiene un sentido, y el sentido es no la derogatoria, porque jurídicamente es imposible, pero sí la toma de un nuevo acuerdo. Y eso es lo que estamos planteando, porque sabemos que jurídicamente es posible, y creo, sigo pensando que hay voluntad en el Consejo Universitario. Esa es la pregunta que le quiero hacer a usted directamente, si efectivamente hay voluntad para esto. Adelante. Y déjeme nada más, después de que usted haga su intervención, si me hacen el favor de presentar ahí la propuesta que yo tengo, para hacerlo muy rápido, y darle la palabra al señor rector, por favor. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, gracias doña Katia por la participación, ¿verdad? Por darme el espacio. Mi nombre es Mildred Acuña, soy tutora de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y trabajo como tutora desde hace 5 años aquí en UNED. No tengo propiedad y tengo plazo fijo, y es muy interesante porque el plazo fijo, nosotros tenemos 15 días que nos cortan el contrato y tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que hacer. Entonces es muy interesante que no nos reconozcan eso, pero estamos aquí porque nos interesa, porque nos gusta el trabajo que estamos haciendo, y por eso muchos de ustedes no nos conocen, porque no andamos aquí en los pasillos. Y es muy interesante cuando uno va a una graduación y dice, y hay profesores, funcionarios y estudiantes, y cuando uno pasa adelante dice funcionario de la UNED, cuando pasa un tutor le dicen el nombre de uno nada más, porque ni siquiera ahí no lo reconocen. Y lo vemos como muchas veces el compañero Francisco ha hecho investigaciones sobre los tutores, sobre ese, me molestó y les digo que me molestó el cambio de carga académica por asignación de tiempo, porque es una burla a los tutores, porque esa asignación de tiempo es una recarga académica. Pero yo quisiera invitar a todos nuestros tutores que se levanten para que nos conozcan los que estamos aquí, porque sí estamos aquí. Y bueno, me dejó pensando don Humberto cuando dijo que en Recursos Humanos dijeron que el concurso no aplicábamos muchos. Voy a ir a revisar qué fue lo que pasó, que tengo 5 años aquí y aplico en todos los sentidos. Y muchas de las capacitaciones del CCET no solo las he recibido, sino ahora me dan la oportunidad de impartir algunas. Entonces digo yo, no sé qué es lo que están haciendo, no sé lo que está pasando, y lo que pasa es que no nos vean aquí ustedes, no es que no estamos, sí estamos y trabajamos fuerte. Y sí, revisamos hasta 150 tareas en una semana, ¿verdad? Y son tareas más de 15, 10 páginas, es cierto, pero hay que dedicarle más de lo que dicen. Dicen que 5 o 10 minutos por revisión de tarea, perdón, ¿verdad? Entonces, que traten de ponerlos en los zapatos de nosotros, porque somos los que estamos trabajando, los que le ponemos la cara a los estudiantes. Pueden que pasen cosas aquí, pero los que tenemos que poner la cara a los estudiantes somos nosotros. Y pueden rebajar o economizar presupuesto en otras cosas administrativas. Por ejemplo, no mandar tutores de San José a cuidar exámenes a Guanacaste o a la zona sur.
ahí economizan, si planifican mejor, economizan en presupuesto un montón, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, o sea, que traten de reconocer en lo que los tutores estamos haciendo y por cariño, porque los niveles laborales, me pareció muy bonita la frase doña Katia que puso al inicio, pero los derechos laborales de los tutores están pisoteados y siguen siendo pisoteados todos los años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más quiero darle la bienvenida a doña Ana Cristina Pereira, que nos acompaña. Muchas gracias, doña Ana Cristina. Bienvenida. Está la academia. Eso espero. Bien, doña Anabel Castillo, hace rato que me estaba solicitando la palabra. Doña Anabel, discúlpeme, por favor. Está bien. No, yo quería solicitar nada más una aclaración, porque cuando llegué aquí me quedé muy asombrada. Uno cambia la constitución política, ¿cómo no va a cambiar un acuerdo de la UNED? Así que este acuerdo puede ser cambiado, llámele en el término legal que quieran, derogado, sí, cambiado, anulado, borrado, lo que sea, okay, ¿verdad? Pero sí se puede cambiar, okay. Punto uno. Punto dos es que el representante de ustedes y de nosotros en el Consejo Universitario también es el señor rector. Entonces, no entiendo desde el punto de vista administrativo, a mí me parece una cosa rarísima, es que cómo las autoridades se divorcian. Yo creo que el señor rector aquí tiene algo que decir, porque entonces tiene como, sí, dos vicerrectoras por un lado y él por otro en el Consejo Universitario. Ahí hay un quiebre que realmente no lo entiendo. Sí, muchas gracias. Don Luis, si usted gusta, le doy la palabra para yo después referirme a mi acuerdo. ¿Quiere hablar? Como quieran, o sea, ya. Don Alonso, y después le podemos dar la palabra al señor rector. Y don Fernando. Buenos días a todos y todas. Es un placer poder compartir y tener estos espacios que lamentablemente no los tenemos, ¿verdad? Ya eso es algo parte de la cultura que tenemos, ¿verdad? Yo sí quería dejar, manifestar, aunar las palabras a las compañeras que participaron y obviamente a los compañeros y las compañeras de la escuela, de la preocupación. De hecho, todos los compañeros de la escuela de ciencias sociales vestimos de negro porque es un día de luto, es un día de que es un unedrama, yo le llamo el unedrama, ¿verdad? Es un drama lo que hemos vivido, ¿verdad? En ese sentido, y dice Octavio Paz que aprender a pensar, aprender a dudar es aprender a pensar. Por favor, compañeros, escuchemos. Dice Octavio Paz que aprender a dudar es aprender a pensar. Cuando yo leí ese famoso artículo, ¿verdad?, que yo me imagino que más de uno se dando por la cabeza, ¿verdad?, por la metida de patas que se dio, con todo respeto. Pero cuando uno lo lee, se me vinieron las palabras de don Octavio, ¿verdad? Me puso a dudar completamente de la situación en que estamos. Sabemos muy claramente, don Guillermo, la administración, ¿verdad?, de toda la crisis que puede haber, que lamentablemente en Costa Rica, la crisis en Costa Rica nunca termina. Se supone que desde el punto de vista histórico una crisis comienza y termina. Pero aquí viene un gobierno y nos dice que está en crisis, que está en crisis, que está en crisis, y eso es interminable, ¿verdad? Entonces, partiendo de que estamos en crisis y que vamos a terminar muy pronto, ¿verdad?, se supone. Entonces, la idea, yo creo, me parece a mí, que estamos, yo creo que aquí ninguno de los que estábamos acá no estaríamos desconformes de someternos a un régimen de prioridades, porque estamos en crisis, ¿verdad? Yo creo que todo lo haríamos con muchísimo gusto porque creemos a la universidad, porque creemos en los principios fundacionales e históricos de la universidad. Porque algo muy claro, se puede cambiar cualquier cosa, pero los principios fundacionales de la universidad no se pueden cambiar. Porque apague y vámonos, hay que cambiarle el nombre, simple y sencillamente. Y eso es una cosa que hay que discutirla terriblemente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, partiendo que estamos en un drama, yo sí quiero dejar claro la duda, ¿verdad?, que me viene a mí en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué ocurrió en esa famosa sesión,
¿verdad? Yo hay muchísimos compañeros que respeto, y es curioso porque la mayoría de compañeros que están en el Consejo Unitario ha sido más lo que nos ha llevado, lo que nos ha hemos estado en momentos, ¿verdad?, muy acompañados, ¿verdad? Pero en este momento uno se siente totalmente desolado, totalmente que queda solo, ¿verdad?, con ese tipo de políticas. De hecho, con todo el respeto, pero la federación, ahí hay cuestión que atañe a los estudiantes, de cómo es posible que los estudiantes, si aquí hay gente que hablen, que digan, eso no puede ser. Por ejemplo, un 10% de los aranceles, ojo con eso, ¿verdad? Y ayer lo discutía con una persona, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo que se suban los aranceles, pero con calidad. Yo también quería dejar algo muy claro que a mí me preocupa muchísimo, y ayer lo hablaba con una persona, y yo le decía a esa persona, que no voy a decir el nombre, si estamos en una maquiladora coreana, que me lo digan. Entonces yo me juro que me callo la boca. Y si estamos en una universidad, lo pensaría, ¿verdad? Pero obviamente, como estamos en una universidad, yo creo que es momento de que nosotros hablamos y digamos, ¿verdad? Y con todo el respeto que merece, quiero felicitar a la comisión que hizo el presupuesto, porque cumplieron con su deber. Eran tecnócratas, con todo el respeto, lo digo con todo el respeto, y ese es el deber de hacerlo, buscar disminuir bajar obviamente los gastos, ¿verdad? Pero obviamente lo que no estoy de acuerdo es obviamente el divorcio que hay con la parte académica. Es increíble, y me doy cuenta que muchísimas personas que estuvieron sentadas ahí, y otras personas que no van a decir el nombre, dicen que no sabían, que se tomó de manera ligera. Eso se llama pragmatismo irresponsable, con todo el respeto. Eso tiene un nombre, se llama pragmatismo irresponsable, cuando yo tomo decisiones a la ligera. Son cuestiones muy delicadas, muy, muy delicadas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo, y con todo el respeto, que se ha hablado aquí de los quehaceres académicos que se han afectado a la investigación, la extensión, la docencia, pero aquí tiene un nombre, y son los tutores los que se les ve aplastado. Yo en este celular que tengo, aquí tengo en el celular, y el que quiere las ve, yo con muchísimo gusto, tengo fotografías de tutores que vienen con valijas de equipaje, de esos aviones que hacen de transatlánticos, ¿verdad? Tengo aquí en mi teléfono fotografías donde vienen no con bolsitas de manilleta, vienen con bolsas, con maletas de equipaje. Es algo terrible, eso es vergonzoso, por el amor de Dios. Otra cosa nada más para terminar, en días pasados, sí, voy a ser breve. Yo creo que ya todos han conocido mi posición y la mantengo y no me retracto, ¿verdad? En el sentido de que en días pasados se me invitó al Colegio de Abogados a que yo diera una ponencia sobre el Código de Trabajo en su 70 aniversario. Y es terrible cuando uno ve, por ejemplo, las nuevas modificaciones que se vienen en el Código Procesal. O sea, son terribles, es algo terriblemente. Y eso tiene un nombre, cuando yo lo asocio con esto es el abaratamiento de los despidos. Obviamente la flexibilización laboral que está tan de moda en Europa y que se están dando garrotazos y manazos en las calles de Europa, ¿verdad? En el mundo civilizado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Entonces esa es la opinión que yo con todo respeto muchas doy. Gracias, don y la hago también por los compañeros de la cátedra de historia, que ahí están y no hablan muchas veces porque les da miedo. Les da muchísimo miedo y allá están. No, no, hay que tener miedo. Sí, les da miedo. No. No hay que tener miedo. Miedo no hay que tener. Ya vimos Don Luis Guillermo siempre ha querido hablar. Lo que pasa es que obviamente queremos darle la palabra, el espacio a ustedes. Ese es el punto. Hay mucha gente que quiere el uso de la palabra. Y les recuerdo, por favor, a los compañeros que están ingresando, que estamos en consejo todavía. Todavía tenemos hora de consejo y vamos a tener que seguir porque queremos tomar un acuerdo que se ha enviado al Consejo Universitario en el sentido de la toma de un nuevo acuerdo. Don Fernando, y recuerden que yo también tengo una propuesta que no he podido decirla. Okay. Ese es el problema de abrir el espacio democrático. Gracias. Queremos hablar. Primero una aclaración, el Estatuto Orgánico, si no me equivoco, dice que la Asamblea Universitaria es la soberana, es la máxima autoridad y puede cambiar cualquier cosa, discutir cualquier cosa, incluida un acuerdo del Consejo Universitario. No solo eso,
la Asamblea Universitaria con quórum calificado podemos echarnos abajo a todos los miembros del Consejo Universitario y rector. Y entonces, yo creo que aquí es donde hay espacios que por las buenas podemos encontrar soluciones y también soluciones drásticas. Es decir, la universidad no se murió con un acuerdo del Consejo Universitario que tomaron a veces, de repente, de manera ligera, digo yo. Creo que aquí detrás hay un asunto que es clave. La Contraloría ya hace 2 o 3 años que viene diciéndole a la universidad que esto de los nombramientos por servicios especiales no aplica a todos los que nosotros estamos nombrando, mayor parte tutores, gente que está haciendo el trabajo de campo. Y que por lo tanto 2 años de propiedad, digo, 2 años de nombramiento seguido de tutores significa que ya debe tener una plaza en propiedad. Eso es lo que está diciendo la Asamblea. ¿Y la solución cuál es? De no lo nombremos 2 años y nos jodemos entonces la calidad de la academia. Ese es el pensamiento de un burócrata. Es decir, están dando una respuesta a una exigencia de la legalidad respecto a una cosa que no tiene consistencia, que cada vez que yo he estado por aquí, yo soy uno de los que pasé 6 años a plazo fijo, servicios especiales, servicios profesionales y cuánta cosa, pero en realidad trabajando para UNED antes de llegar a poder disputar por una plaza. Y la creación de plazas, claro, es restringida porque significa una carga mayor, pero finalmente el Código de Trabajo y los convenios de la OIT, que están por encima de la normativa universitaria, los convenios de la OIT, dicen que no se puede mantener permanentemente una persona de manera indefinida como trabajador temporal. Y entonces también hay que tomar en cuenta eso. Es decir, nosotros tenemos como un eje derechos humanos y nos pasamos los convenios sobre laborales, no sé, a la basura. Entonces, el tema de fondo es la calidad y la forma de relación con nuestros tutores, la relación laboral con los tutores, y ese rebajo a 1/4 de tiempo sí que no tiene justificación. Yo no sé ese de dónde lo sacaron. Pero definitivamente, una universidad sin un académico o una académica que pueda desarrollarse, realmente es una universidad que bajamos a las categorías de las universidades privadas. Cualquier persona, ponemos a dar clases y punto, ¿no? La ausencia, aquí de repente también tiene otra amenaza, que yo lo he escuchado 2 o 3 veces de un miembro del Consejo Universitario, que la educación a distancia no requiere tutorías. Digo yo, o nos ajustamos al discurso del modelo de educación a distancia de un mero autoaprendizaje, o nos ponemos a ver cómo funciona realmente el sistema en Costa Rica. La tutoría en la UNED es imprescindible, por más que el modelo de educación a distancia diga que no debiera haber. Yo creo que eso es una cosa que también está planteada dentro de los discursos de autoridades nuestras, del Consejo Universitario. En el Consejo Universitario han dicho, no, con internet lo resolvemos todo, todo por internet, curso en línea, y ya no hay más tutores. Y eso dicho por un miembro del Consejo Universitario. Yo creo que ahí es donde está la discusión. Y de fondo, nuevamente, es responderle a los estudiantes y a las expectativas que nosotros creamos. Es decir, mientras nosotros nos estemos restringiendo, seremos una universidad a medias. Okay. Por último, una información que necesitamos. Yo realmente quisiera tener más elementos. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál ha sido la cantidad de administrativos, de funcionarios de carácter administrativo que se han nombrado por cualquier vía en la universidad desde la última administración hasta la actual. Yo lo que he visto es que en las oficinas donde he trabajado hay tantos administrativos como académicos, y en algunos casos más. Y esto crece y crece. Y la cantidad de puestos que se están creando nuevos, las plazas nuevas, si ustedes ven la descripción, hay 111 plazas de función administrativa. Y ya dijimos las que son docentes o de investigadores, bajísimas. Entonces, y lo que estamos haciendo con esa creación, en realidad, es cumplir con la obligación de darle plaza a los que están trabajando hace años.
no se están creando nuevas para nueva gente. Pero eso significa que la universidad se está yendo a un ritmo enorme a la burocracia. Hay aquí actividades, centros, institutos, escuelas, donde los académicos estamos haciendo cosas para justificar el trabajo de un administrativo. Y hay un montón de microUNEDs, y cada centro universitario quisiera también ser una microUNED. Es decir, ya tomar otras funciones. Hay que revisar qué es lo que se está haciendo, porque realmente hay demasiados administrativos con las mismas funciones que cumplíamos hace 10 años que yo llegué, 9 años que yo llegué aquí. Hay el doble de administrativos y hasta el triple. Y a lo mejor yo sospecho que algunos de esos nombramientos son para poner algún pariente o alguna amistad. Tengo sospechas. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Antes de dar, vamos a seguir dando la palabra. Lo que pasa es que aquí hay algunas cuestiones que yo quisiera, por favor, ya don Luis, darle a usted la palabra. Después podemos seguir nosotros conversando. Les repito, estamos todavía en hora de consejo y quisiera, por obvias razones, por razones de razonabilidad también, hay cuestionamientos específicos, don Luis, que el consejo ampliado hace al consejo de rectoría y a su persona. Entre otros, bueno, que lo que nosotros aquí, el espíritu que queremos rescatar es que queremos enviar una misiva al consejo. Probablemente cada escuela o cada unidad mandará la propia, pero en resumen es la redacción de un nuevo acuerdo con respecto a la parte que más nos preocupan, que son la parte docente, de tutores. El tema de fondo obviamente será siempre que no queremos tocar aquí, pero que aquí se ha visto, es el tema de la contratación de tutores, ¿verdad? De la gestión académica, que hemos venido trabajándolo también al interno de las escuelas, de la necesidad de cambiar el tema de la gestión académica. Eso es un tema de largo, de un poco más mediano plazo, pero obviamente siempre sale a la luz en estos encuentros nuestros. Y lo último que dice doña Anabel, que usted y yo no coordinamos. Bueno, yo tengo algo que decir, pero yo creo que usted también, a propósito de esa sesión famosa 2291 ya. Don Luis. Bien, buenos días. Si alguien piensa que a mí me molesta o me incomoda o que me digan las cosas de esta manera, se equivocan. Todo lo contrario. Yo agradezco muchísimo y lo agradezco sinceramente cuando las personas dicen lo que sienten, lo que piensan, y sobre todo cuando uno está de rector de una universidad como la UNED, que está en etapa de crecimiento y de desarrollo, nunca hemos dicho tampoco que no hayamos cometido errores. Porque si hay algo que yo tengo, y desde un principio lo he dicho, es que de mis errores siempre he sacado provecho. Si tengo que rectificar alguno en mi vida o en mi trabajo, lo haré sin ningún problema. No tengo la más mínima, el más mínimo resguardo para poderlo reconocer y rectificarlo. Sin embargo, empecemos por el principio. Antes de instaurar en la UNED la ley, la pena de muerte para el rector, yo les agradecería muchísimo que lean las actas de esa sesión. Los invito, nada más. Después, quien me quiera linchar, ahí estoy. Apenas estén disponibles. Segundo, yo no sé, a veces se piensa, o por ejemplo, voy a referirme a lo de los códigos que se están colocando en este presupuesto, y lo que se quiere hacer es, en buena forma, manipular lo que realmente viene pasando en la UNED desde hace muchos años. Y lo que está en ese presupuesto, esos códigos, no son que los inventó el rector. Es de gente que tiene 5, 6, 7 y hasta 10 años de estar trabajando en la UNED por servicios especiales. Entonces, hay que tener cuidado. Desde que yo empecé la gestión, y cuando nosotros decidimos en algún momento tomar la iniciativa para equilibrar las finanzas de la UNED, la decisión primera que yo tomé y que ha sido respaldada por los vicerrectores fue
de no despedir a nadie. Y así lo hemos hecho. Si estos códigos no se ponían, era despedir a 150 personas. Estos códigos no son nuevos. Estos códigos vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, esto no está en detrimento de la academia. Simple y sencillamente, lo que estamos haciendo es acatar una orden de la Contraloría para que los códigos por servicios especiales no sobrepasaran cierto tiempo, que van para unos casos de un año y para otros de 3 años. Yo quiero aclarar eso. Y vieran, yo les quiero contar también que a veces, cuando estoy, por ejemplo, en las negociaciones salariales, pareciera que yo soy el sindicalista que no quiero que despidan a nadie. No, y se los digo con toda franqueza. He sido yo el que más ha tenido que defender que las personas que están nombradas desde hace muchos años, que son compañeros de ustedes, es más, aquí veo muchos de esas personas que están por servicios especiales y de la academia. Esas personas, mire, yo lo que veo ahí es gente. Discúlpenme, si ustedes no querían que se hiciera esto, o si alguien no quería que se hiciera, que me lo diga. Entonces yo estoy esperando un acuerdo del Consejo Universitario, de escuela, o de cualquiera, o de una persona que me pida que no hagamos estos códigos para poder acatarlo. Porque ya yo conscientemente es algo que tenemos que hacer. No va a ser este rector el que eche a la gente a la calle. Lo he sostenido, aun cuando hemos tenido que sacrificar inversión y hemos tenido que sacrificar expansión. ¿Qué fácil sería para mí como rector llenarme de proyectos la bolsa e irme dentro de un año de esta universidad con un montón de proyectos, pero con un montón de la gente en la calle? Eso yo lo he valorado siempre. Siempre y lo hemos pensado y lo hemos rescatado. No quiero que se vaya nadie. Y si en este momento alguien me dice que se ha despedido a alguien por razones presupuestarias, o sea, yo quiero saber cuál fue, porque no ha sido una decisión del rector. Ni lo va a hacer. Y terminaré en un año bajo esa misma consigna. Los códigos que se están poniendo ahí, es más, las plazas que yo he solicitado, recuerdo, y si me equivoco, después les voy a rectificar. La plaza, el primer año solicité una plaza en el 2010, que fue el de la Dirección de Internacionalización. Nada más. En el 2011 no pedí una sola plaza. Y en el 2012 y 2013, creo, espero no equivocarme, solicité uno, que fue ahora la de la enfermería, la enfermera, perdón, que nos falta, y si estamos entrando en un proceso de casi de colapso del sistema médico, y voy a pedir también de médicos para ampliarlo, y también otro, un asistente del rector que el Consejo Universitario aprobó en el 2011, que fueran 4 asistentes, yo solicité otro más porque no tengo ni asesoría legal directa, ni tampoco tengo nadie que me ayude con los asuntos de control interno. Los hago yo personalmente y cuando necesito requiero asesoría se la pido a don Celín, pero lo que es el control interno lo tengo que hacer yo, y a veces me dan 10, 11, 12 de la noche, mucha gente me ha visto salir aquí y es porque tengo que atender esos asuntos, pero ese no es el problema. Entonces yo quiero que comprendamos, o sea, que en realidad hay razones que a mí me gustaría que me las preguntaran y no empecemos a lanzar afirmaciones como esos porcentajes que sacaron ahí, que no los pude ver porque en ese momento se interrumpió la señal, que lo que hace es tergiversar la verdad. Y yo sí quiero pedirles, por favor, que esos códigos no los está inventando el rector, porque lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo es que los tutores, la partida de servicios especiales, se le está asignando el mismo monto que se hizo en el 2012 para que pudieran trabajar. Yo no digo a cuántos tutores tienen que nombrar, a cuántos no tienen que nombrar. No me corresponde a mí. O sea, los servicios especiales están ahí. Si encontráramos una fórmula diferente para nombrar a la gente que está por servicios especiales de tutores, miren, yo sería el primero en aprobarla, el primero en aceptarla. Que hay tutores que han venido demostrando
por años su solvencia académica, su entrega a la universidad, y no tienen la posibilidad de una propiedad, eso hay que corregirlo, por supuesto que sí. Y eso, la única forma de corregirlo es buscando mecanismos alternativos. Yo también quiero, vea, por ejemplo, el otro día me llegó al Consejo de Rectoría una solicitud para transformar, eran como dos o tres códigos, de personas, de códigos de profesor que estaban siendo destinados para asuntos administrativos. Entonces, es más, y eso fue la discusión ahí en el Consejo, ¿cómo vamos a destinar códigos de profesor para la administración? Sí, los códigos de profesor son académicos y más bien deberíamos resguardarlos y buscar más. Y así está, y así fue la discusión en el Consejo de Rectoría. Y resulta que solicitamos a Recursos Humanos que nos indicaran cuántos códigos de profesor habían sido utilizados para asuntos administrativos. Y desgraciadamente son más de 36 tiempos completos de profesor que desde las escuelas han usado para asuntos administrativos. Y ahí la rectoría no tiene control. Y no estoy hablando de estos directores de escuela ni de estos. O sea, que a través del tiempo. Hay gente que tiene 10, 11, 12 años de estar en códigos de profesor, y ustedes lo saben, haciendo asuntos administrativos. Eso hay que corregirlo, pero son 36 tiempos completos. O sea, si nosotros aprobamos que eso se pase a la administración, estamos ahí, sí va un acuerdo en detrimento de la academia. Pero han sido decisiones que nosotros no tenemos control. Entonces, esas cosas hay que solventarlas. Cuando estamos hablando de que los tutores deben ser continuos, permanentes, claro que sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que se debe derogar ese articulado, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Me parece muy buena la posición y aplaudo eso que están haciendo ustedes hoy aquí. O sea, lo aplaudo en el sentido de que en realidad esta universidad se tiene que despertar para muchas cosas. Y espero que no se despierten solo por esto. No, hay que mantenerse alerta, porque son muchas las cosas que están sucediendo aquí. Nuestro estatuto orgánico está siendo objeto de juguete. Y eso, hay silencio total. Y lo peor de todo, con agentes que lo están promoviendo que eso sea así. Nuestro estatuto orgánico se lo acaban de volar a nivel de la legislación laboral de este país, con un contencioso administrativo. Yo fui en el Consejo Universitario, me opuse que el Consejo tomara un acuerdo sobre ese particular porque tenía que ser la Asamblea Universitaria la que tenía que conocerlo, y más bien muchos asambleístas se opusieron a que eso fuera así. La autonomía está en un riesgo enorme, y se los digo, con la autonomía pueden hacer ahora lo que quieran. Revisen lo que está pasando en la institución, eso es de muchísimo peso. Entonces, nosotros, para sostener a toda la planilla de la UNED, teníamos que sacrificar algo. Y les puedo garantizar, nunca se ha sacrificado tutores. Hemos sacrificado inversión. Lástima que no tengo las gráficas aquí. Creo que ustedes merecen que la presentación que hice del informe Labores Último, se las pueda presentar a ustedes, porque lo que hemos sacrificado nosotros para poder equilibrar las finanzas de la UNED, teníamos dos vías. Una era despedir gente. La otra, parar la inversión. Paramos la inversión. O sea, en estos 4 años hemos dejado de invertir más de 4,000 millones de colones. ¿Para qué? Para poder equilibrar la planilla, para poder equilibrar. En este momento, el mes pasado, alcanzamos por primera vez en más de 9 años un equilibrio financiero que la UNED no tenía. ¿Y qué es lo que nos permite eso? ¿Qué es lo que nos permite? Poder ahora sí planear de aquí en adelante lo que queremos hacer. Y hay algo que ustedes me han escuchado a mí, y desde antes de ser rector. La UNED debe redimensionarse. La UNED creció cuando nosotros teníamos 14,000 estudiantes, y yo era vicerrector en ese momento.
nosotros teníamos equilibrio en muchísimas cosas, y hay mucha gente que ya tiene años de estar aquí. Cuando teníamos 12.000, 14.000 estudiantes, no, estaba el asunto controlado. Claro, estamos hablando que en cuestión la expansión que por ley tenemos que hacer nosotros de aceptar la matrícula, cuando llegaba y se nos hacen 22.000, 24.000 estudiantes, entonces ahí empiezan los problemas. Porque también tenemos un techo. O sea, nuestro techo presupuestario es una realidad y eso no nos lo va a quitar nadie. Hemos hecho esfuerzos para buscar recursos adicionales. Para el año entrante logramos obtener en CONARE, por gestión de ese rector, en calidad de presidente de CONARE, que estoy en este momento todavía y hasta el 5 de diciembre, 1.800 millones adicionales para poder rellenar algunos baches que tenemos urgentes, entre ellos la dedicación exclusiva. O sea, eso lo hemos gestionado y esa ha sido mi responsabilidad. Y tampoco créame que vengo a hacer politiquería porque no me interesa. Y debo advertir una cosa también: en algún momento se ha satanizado al AMI, al Acuerdo de Mejoramiento Institucional, y se ha dicho inclusive que por qué no se toman 3.000 millones, no sé, mire, eso es lo absurdo. El AMI, todo lo que vayamos a poner con respecto al AMI, los recursos los estoy obteniendo aparte. Nosotros tenemos que, nos dan 50 millones de dólares y tenemos que poner una contrapartida del 5%, de 5 millones de dólares. Son como 3.000 millones. Pero a lo largo de los 5 años, y pueden ir un poco más allá. Eso está saliendo con recursos que no tienen nada que ver con la parte salarial, ni mucho menos. Son recursos que yo estoy obteniendo por aparte. Porque para mí el AMI es fundamental. Creo que también en una asamblea de este tipo, crítica, deberíamos exponer en qué consiste, porque eso, lejos de quitar tutores, más bien viene a fortalecer a la docencia. El AMI, lejos de fortalecer, perjudicar a los estudiantes, viene a darle equidad a los estudiantes. Porque también me dicen a mí, bueno, aquí lo que faltan son tutorías. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cuántos cursos tenemos? Pregunto, en total, esta universidad. Son como 1.600. Más o menos. Anda entre 1.200 y 1.600 cursos. Exactamente no tengo el número. ¿Perdón? 1.187. O sea, nosotros podríamos pensar, ubiquemos un momentito nada más, por favor, o sea, porque lo que trato yo es de transmitirles a ustedes las inquietudes que yo tengo. Tenemos que darle equidad a nuestros estudiantes. La equidad se le logra, la única forma de lograrlo es dándoles soporte, es acompañándolos en la academia, en la docencia, en la investigación, en la parte social fundamental. Vean las plazas que estamos poniendo. Muchos son para servicio estudiantil. La forma de retener al estudiante en la educación a distancia es con servicios. Es la única forma. Y el acompañamiento docente es fundamental. Pero ¿cómo hago yo? Y yo siempre también lo he dicho, miren, y eso no es de ahora. Hay 5 centros universitarios que reciben 0 tutorías. Y para mí es igual un estudiante de esos centros universitarios que un estudiante de San José. ¿Cómo hacemos? La única forma es usar la tecnología para que la gente que está en San José, la gente que está en Talamanca, los que están en La Cruz o en San Vito, reciban exactamente lo mismo que lo que reciben de San José. Y hacia eso va el AMI. En resumen, lo que yo pienso aquí es que necesitamos hacer un debate más participativo, donde las inquietudes que ustedes tengan las expongan de una manera crítica y nosotros poder exponer nosotros las razones. En ningún momento hemos ocultado el debatir, en ningún momento hemos pensado evadir la discusión, todo lo contrario. Creo que esto es fundamental para poder hacerlo. Por eso, lo que se ha señalado con respecto a los códigos nuevos que van en detrimento de la docencia, perdóneme, pero no lo comparto.
porque esos son códigos de, que vienen de muchos años, que hay que pasarlos, de servicios especiales, que hay que pasarlos a código. En estos están principalmente los de centros universitarios. Todavía que hay gente, parece que se molesta que les demos códigos a los centros universitarios. Y están, otra cosa que no hemos podido evadir, vigilancia. Antes los centros universitarios cerraban la puerta, el administrador se iba para su casa. Ya eso no lo podemos hacer. Ahora hay que poner guardas 24 horas al día. ¿Saben cuánto cuesta la vigilancia 24 horas al día? Eso significan 4 o 5 plazas. Esos son cerca de 2 millones mensuales. Y yo no puedo pensar en dejar de poner guardas, o inclusive cuántas veces aquí es más, la gente que está aquí también fueron críticos porque no se les daba limpieza a la universidad, los pasillos, los baños. Hemos procurado que eso no pase nunca más. Y hemos reforzado todo lo que es el aseo, porque eso es parte fundamental para nuestro quehacer. Y recibirnos, que nos reciban a nosotros en un ambiente agradable. Estamos buscando la forma de cómo evadir ya el hacinamiento que hay en el edificio C. Lo hicimos con la Escuela de Ciencias Exactas. Lo logramos, que se trasladaran, que en un principio queríamos que fuera la Escuela de Ciencias Sociales. Y fue la Escuela de Ciencias Sociales la que se opuso a hacerlo. Que se trasladaran donde está el edificio de Ciencias Exactas en este momento. Buscamos cómo solventar el hacinamiento que había en investigación y buscamos el edificio ese que está ahí, el edificio verde que se le llama también. Entonces ahora tenemos un proyecto que lo que hacemos es buscarle más espacio para que la academia tenga más espacio. Yo estoy de acuerdo, o sea, en esos cubículos de 3x6 no es posible que hayan 8 personas o 9 personas, totalmente de acuerdo, y eso es en lo que estamos trabajando y están haciendo alternativas. Pero ¿cómo podemos seguir nosotros ignorando, por ejemplo, las necesidades de los centros universitarios? No puedo. A Cartago ya está estrenando sede, alquilada por 3 años porque se va a construir mientras tanto. Vamos a construir la sede de Cartago. Ya esta semana pasada se pasaron, los invito a que la conozcan. Ya dejamos aquella casa vieja. Es un edificio con 15 aulas, laboratorios de cómputo y atención para el estudiante. Estamos trabajando ahora en Quepos, estamos trabajando en Puriscal, estamos trabajando en Monteverde, en Orotina, en Atenas, para darle soluciones específicas. Pero todo sale de la misma bolsa, comprendamos eso. De manera que, compañeras y compañeros, en realidad mi intención de estar aquí, primero es agradecerles la crítica. No, nunca lo he censurado, ni la voy a censurar. Me encanta que me digan las cosas de frente, me parece muy bien. Eso siempre se lo he agradecido a doña Graciela. Ella siempre me ha dicho las cosas como son y me lo ha dicho de frente. No es de las personas que después dicen que no dije o que di, no, eso no. Eso yo lo agradezco montones, porque también a uno, a mí me ubica. Créame que la información que le llega a uno, o hay gente que se decide a que le llegue, o llega muy filtrada. Y esa no ha sido la intención nosotros en menospreciar la labor académica. Yo creo que algo es muy importante que entendamos eso, o sea, que los servicios especiales para tutores no se están disminuyendo. El acuerdo que regula que no haya más de dos periodos, creo que era, de nombramiento continuo, yo me opuse a eso. Porque muchas personas... Es más, si ustedes piensan que no converso con tutores, se equivocan, converso con muchos tutores y tutoras. Y siempre ha existido esa alarma de que el tutor bueno, que por estar servicios especiales, ya tenemos que estarle cortando el nombramiento, no, y todo lo contrario. Miren, es más, ¿qué he dicho yo para efectos del AMI? Que los tutores que son muy buenos, que han demostrado, y no tengo que decirlo yo, son las mismas cátedras, los mismos estudiantes, porque también critican a los tutores malos. Cuando hablo malos me refiero a que no se dedican, o el estudiante no queda satisfecho, o en las cátedras no hay satisfacción también. Que esos tutores, lejos de estar cuartos de tiempo, más bien pasen a ser tiempos completos. Esa es la forma de rescatar nosotros la labor de la tutoría. Mire, eso, y eso no lo estoy diciendo ahora, esto tampoco, conste, lo vengo diciendo desde hace rato. Porque el tutor, es más, lo dicen los procesos de acreditación.
el tutor tiene que tener también funciones de extensión y de investigación. El docente tiene que tenerlo, tenemos que buscar esa forma de hacerlo. Habrá tutores, claro que sí, en que se tendrá que seguir contratando de acuerdo a la matrícula, porque eso es una función que es muy específica de la educación a distancia. Pero sí tiene que haber un cuerpo sólido, básico en la academia, que respalde la docencia en la forma en que se tiene que hacer. Eso yo estoy totalmente de acuerdo y nunca me he opuesto. De manera que, compañeras, compañeros, en realidad yo no tengo ningún problema en atender consultas. Hoy es un día que convocamos a los administradores de centro. Yo tengo una reunión con ellos ahora, supuestamente era de 9 a 2, pero en realidad siento que es un deber haber estado aquí. Vengo porque en realidad me gusta dar la cara, no tengo ningún inconveniente con eso, y sobre todo cuando quiero plantearles a ustedes las alternativas por las cuales estamos laborando y lo que estamos haciendo, pues tiene un fundamento. Puede ser que nos hayamos equivocado también y podemos rectificarlo. ¿Qué sucede con el acuerdo del Consejo Universitario? No, simplemente se pide una derogatoria de eso, eso es todo. Lo puede pedir concejal, es más, yo lo voy a pedir. Yo voy a pedir que se derogue ese proyecto, eso es todo. Porque lo que estoy haciendo, porque estoy siendo consecuente con lo que manifesté en esa sesión, que no era justo que para los tutores buenos, que por ser servicios especiales, tuviéramos que estarles cortando el nombramiento. No sé qué tanto espacio tengo, el problema que tengo es que hablo mucho. Y la señora vicerectora, la que tiene aquí, ahí manos levantadas, yo con mucho gusto puedo atender alguna consulta, sin embargo me preocupa que esto se nos haga grande, pero me comprometo a una cosa: si a ustedes les parece, convoquemos a una reunión para atender los asuntos que ustedes quieran específicamente, y además exponerles algunas cosas que están en la parte del informe de labores, que creo merecen conocerlo. La señora vicerectora tiene la potestad de decir si atiendo las consultas o no. Yo, como por mí, no tengo ningún inconveniente. Muy justo, don Franklin. Yo el micrófono para don Franklin. Gracias, don Luis Guillermo. Vea, y qué dicha que a usted le gusta que le digan las cosas de frente. En algunas cosas que usted dice no me convence, francamente. La información que presenté es la poca información que da la administración sobre la situación de la universidad. Es que no sé, y lo que hice nada más fue hacer una relación. Perdón, Franklin, disculpe que lo interrumpa, ¿me la podría facilitar? Es que yo no la pude ver. Sí, claro. Esos son los dos cuadros. La poca información que se puede conseguir es la derivada de un acuerdo del Consejo Universitario, que es un acuerdo parcial, que fue lo que se nos dio, porque no nos dieron todo lo que es la aprobación del presupuesto. ¿No se los dio quién, perdón? Lo que se pasó por la red. Lo que se pasó por la red fue un acuerdo parcial. Se dice que hay un acuerdo de 49.400 millones como presupuesto para el año 2014. Y si uno quiere ir a ver qué es el presupuesto, es muy difícil conseguir los datos de ejecución presupuestaria. Cuando yo me aventuré a ser candidato al Consejo Universitario, ¿vieron cómo me costó conseguir el presupuesto de la ejecución presupuestaria del 2010? Que fue de 30 mil millones de colones y hubo un superávit de 4 mil millones en aquel momento. Y casi 5 años después, para el 2014, estamos con 49.400 millones, un 65% más de presupuesto que hace 5 años. ¿Y cómo se ha analizado el presupuesto para decir, bueno, no despido a nadie, pero y la eficiencia administrativa y la mejor manera de hacer las cosas en esta universidad no es que uno diga, no, tenemos que despedir tanta gente, no? Pero yo estoy seguro que cuando yo dejé la Asociación Solidarista, que habían 2.700 funcionarios,
esa cantidad de funcionarios en la universidad ha crecido bastante, y no solo en la docencia. Y además de las plazas que dicen ahí que se están nombrando, yo tengo un tutor que ya tiene 4 años que está sin nombramiento, y me imagino que la mayoría de los encargados de cátedra tendrán tutores interinos que tienen 4, 5, 6, 8, 10 años y están interinos también, ¿verdad? Entonces, la cosa es que si uno tuviera más información, don Luis Guillermo, uno podría decirle con más elementos si está bien o no, no está bien. Muchas gracias. No, gracias, Franklin. Aquí, muy, muy importante lo que dice Franklin. Habría que ver, bueno, digamos, más bien, le ofrezco que usted me diga qué clase de información es la que le gustaría tener para poder presentar un estudio como el que hizo. Y yo voy a tratar de conseguirla, porque no siempre la consigo. No, y esto es en serio. O sea, nuestros sistemas de información no son los mejores, eso es lo que queremos resolver también. Porque, o sea, esto fue lo que analizaron, los porcentajes. Esto fue lo que se analizó. Sí, en realidad... Ese cuadro, perdón, don Luis, lo que se hace es, extrayéndolo del acuerdo del Consejo Universitario, de este acuerdo que estamos aquí, lo que se hizo fue una comparación, y tal vez se puso erróneamente creación de plazas, es la asignación de plazas, como usted lo ha dicho, de funcionarios que estaban en servicios especiales y se les creó. Lo que al Consejo le ha llamado la atención, a la escuela, es que se crearon las plazas de las personas que estaban en servicios especiales, pero que eran funcionarios o de planta o personarios a tiempo completo. Pero no se crearon las plazas de los tutores que estaban también a servicios especiales y que habría evitado ese problema. Entonces, es un cuadro comparativo. El primero es una síntesis de lo que se habla sobre servicios especiales en el presupuesto, en el que vemos que la mayoría lo tiene la academia. Y el segundo es también un resumen del mismo acuerdo, en el que se indica la cantidad de plazas que se asignaron para sustituir servicios especiales que ya estaban. Bueno, no, esto hay que desmenuzarlo. Los servicios especiales, bueno, aquí sí, en los datos que me están entregando, más del 77% son para la docencia, los que se están presupuestando, el 77%, ¿verdad? Y también hay que diferenciar que dentro de estos servicios especiales hay servicios especiales que son de regionalización, por ejemplo, que no vienen, no se descargan del FES, eso viene con recursos aparte. Y también hay unos servicios especiales que se están asignando para poder darle soporte al AMI. ¿Qué dice Franklin? No, el cuadro que presentaron es la distribución de las plazas. Sí, no, tendría que analizarlo porque en realidad no veo cómo ubicarlo, porque está muy por clase. Entonces, pero sí voy a ampliarla. Además, se las voy a dar a Franklin. Y lo invito más bien, Frank, que la comparta con el resto de la comunidad. Yo en ese sentido no tengo mayor inconveniente. Sí, buenos días. Gracias, don Luis Guillermo. Mi nombre es Marco Santamaría. Yo quiero referirme puntualmente a dos cosas. Una, agradecer al Acuerdo 2291 porque permitió reunir nuevamente la academia de esta universidad. Solo 2 veces en 30 años que tengo de estar en esta universidad he visto a la academia reunida. Hace más de una década, para evitar que se nos nombrara a un abogado como vicerrector académico. Esto estuvo lleno y ese mismo día el nombramiento fue abortado. Yo creo que la academia debe volverse a reunir. Segundo, para la compañera tutora que está saliendo y que habló hace un momento. La compañera tutora que está saliendo en este momento, habló de una injusticia histórica, de un error histórico.
La partida de servicios especiales fue creada para nombrar personas que se necesitaran en ese momento, pero luego se tomó para nombrar a los tutores. Ese error histórico ha cometido una injusticia por muchos años y se ha mantenido. Yo creo, don Luis Guillermo, y comparto con usted, que es la persona que escucha, es el momento también histórico de eliminar esta equidad, de evitar que el tutor de esta universidad siga siendo la cenicienta en esta institución. Yo tengo 14 tutores a mi cargo, de ellos 8 están con esta iniquidad, y el que menos tiene 2 años. Hay gente con 4, con 5 y con 6 años. Esa gente debe ser puesta como debe ser para que su trabajo sea recompensado y valorado. Buenos días, gracias. Gracias. Víctor Hugo Fallas, el director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Estatal a Distancia. Yo quiero decir una cosa, don Luis, por favor. Y la quiero decir a todos. Usualmente cuando pensamos en tutores, pensamos en los tutores de los centros universitarios, y en el Sistema de Estudios de Posgrado hay tutores también. El Sistema de Estudios de Posgrado hace extensión, y el Sistema de Estudios de Posgrado actualmente tiene 22 programas con 4 personas únicamente a tiempo completo para 4 programas. Querría esto decir que tengo más del 50%, casi un 80% de coordinadores de programas que con este acuerdo se irían. Somos 522 estudiantes que están en posgrado con varios logros. Hemos aumentado la eficiencia terminal de nuestros programas en un 80%. Los encargados de programa han revisado y actualizado sus programas. Se han firmado convenios de ayuda para nuestros estudiantes. Se ha mantenido una revista académica indexada. Se han intercambiado estudiantes a nivel internacional y hemos obtenido reconocimiento. Hemos diseñado modelos de gestión por proceso y han sido aprobados por las autoridades. Tenemos y hemos aumentado la vinculación con las escuelas y con investigación. Tenemos y hemos organizado un diagnóstico de necesidades a nivel centroamericano de posgrados y hemos impulsado un antiguo proyecto viable de posgrados universitarios estatales. Esto lo digo, ¿por qué lo digo? Porque en los discursos, don Luis Guillermo, usted nunca nos nombra. Parecemos invisibles. Se dice investigación y se dice extensión. Pero yo no sé si esta universidad es consciente del orgullo que significa tener un posgrado a la cabeza con doctorados que se ofrecen únicos en el país, con personas entregadas y con graduados excelentes por esta universidad. Por lo tanto, no puedo quedarme callado porque lo que me ocasiona don Mario Valverde también lo esperamos allá en el Sistema de Estudios de Posgrado, que ayunos estamos de información. Desde la normal y tradicional hasta la informal. Entonces, por favor, con nosotros, ¿por qué? Porque las cosas están como instauradas. Yo solo me imagino que si quitamos el 32 bis por el que contratamos el 20% de nuestros profesores y quitaríamos el que se puedan contratar profesores 2 cuatrimestres seguidos, estaríamos quitándole la oportunidad de contratar al 80% de nuestros profesores. O sea que esto termina y acaba el CEP. Entonces yo no entiendo dónde estamos parados. Yo no entiendo qué están hablando todos. O sea, no puedo creer jamás como director de un sistema de estudios de posgrado que en esta universidad uno tenga que defender una cosa tan obvia, que eso se saca a las claras. Muchísimas gracias. Luis,
Don Luis, no sé si usted va a seguir con nosotros, porque si no yo tomaría ya la palabra, porque todavía nos falta la intervención de la directora de extensión. Tal vez usted quiera hablar antes que se vaya, don Luis. Ok, adelante. Es que es con usted. Es porque quieren hablar con él, entonces hay que aprovecharlo y ya luego, bueno, si me dejan terminar. Luis, creo que es importante tal vez determinar qué es lo que dice el acuerdo. Dice el artículo 9, inciso C, establecer que el recurso asignado a la subpartida Servicios Especiales de Docencia, programa 4, es el máximo que se le asigna para el año 2014. Bajo ninguna circunstancia se aumentará esa subpartida durante el año 2014. Por lo tanto, es responsabilidad de la administración velar para que los nombramientos de tutores y profesores se ajusten a los recursos disponibles. Ok, ¿a qué nos lleva eso? ¿No vamos a recibir más estudiantes de los que tenemos? Porque efectivamente no estamos hablando de quitar tutores. Estamos hablando de que no vamos a recibir entonces más estudiantes, porque si no recibimos más estudiantes, o si recibimos más estudiantes, ¿quién nos va a atender? Lo dijo Mario Valverde, hubo un compañero de la Escuela de Administración que lo dijo: todos esos nuevos estudiantes, ¿quién los va a atender? Adicional a las funciones que tenemos que hacer con la parte de acreditación. Entonces, nosotros como escuela solicitamos que se derogara este acuerdo en particular, pero basado en eso de que bajo ninguna circunstancia se aumentará esa subpartida, entonces me imagino que también la administración tomó en cuenta que no se van a permitir más estudiantes, o ya tienen un límite de estudiantes que van a recibir para que nosotros los atendamos con eficiencia, con eficacia. Muchas gracias. Sí, yo soy breve. Es que yo quería justamente volver al punto que ya tocó el compañero anteriormente. Es que a mí no me gustaría, don Luis, que usted se fuera con la visión que nos presentó en sus palabras hace un momentito. En realidad a mí no me respondieron mucho de lo que aquí se está discutiendo. Entonces me imagino que la visión que usted tenía no era justamente la que aquí se estaba tratando. Aquí no estábamos discutiendo de la necesidad justamente de que se crearan los códigos de las personas de planta que estaban por servicios especiales. Eso no se estaba discutiendo aquí. Sí, tal vez algunos nos cuestionamos qué criterio se siguió para darles y decidir que esas personas de código de planta, digamos, y tutores no son de planta, no, son de por ahí, esas personas de planta sí podían tener código y los tutores no, que muchos de esos tutores, de nuestros tutores, tienen muchísimos más años que esas personas de planta. Yo me cuestiono personalmente, yo no sé si muchos se lo cuestionarán, por qué el CONET está recibiendo códigos cuando el CONET hace mucho rato sabemos la situación que se está dando. ¿Será que la universidad continuará con el CONET a pesar de que el nacimiento mismo del CONET ya no es como debió haber sido? Entonces, todas esas cosas uno se la cuestiona, pero en fin, lo que no hemos realmente recibido una respuesta es por qué se decide precisamente darle códigos a esas personas y no a los tutores, y por el contrario, entonces la decisión que se toma, porque la Contraloría dice que no se pueden tener demasiadas personas contratadas por servicios especiales por tanto tiempo, entonces es pues despedirlas, porque eso sí es despedir, es decir, se está diciendo, usted nos está diciendo, por un lado, es que yo no quiero despedir a nadie, y yo empiezo a interpretar, porque seguramente yo interpreto diferente, bueno, no se quiere despedir a nadie de aquí de planta, no se quiere despedir a nadie administrativo, pero se están despidiendo tutores, porque decidir, don Luis Guillermo, decidir que cada 2 cuatrimestres se tenga que contratar tutores nuevos, es despedir a la inmensa mayoría de los tutores que están aquí. Esa es la respuesta que yo esperaría que usted nos dé, y no solo usted, porque lamentablemente no hemos leído las actas, ¿verdad? Entonces, que nos dé las personas que tomaron esas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué decidieron despedir a los tutores y mantener, por ejemplo,
Pues sí, entendemos que hacen falta oficiales de seguridad, entendemos que hacen falta personas que mantengan limpia la universidad, pero es que ni los guardas, ni las personas que limpian la universidad, ni los encargados de cátedra, ni los de programa, ni usted, ni doña Katia, vamos a hacer absolutamente nada aquí si no hay tutores y si no hay academia. ¿Ah? Sí, sí, don Luis. Bueno, lo felicito en realidad porque se requiere ser valiente y tener las agallas para estar ahí. No quisiera estar. Pero, don Luis, es que los números no me calzan. Son 837 millones que se fija como techo para contratar tutores para servicios especiales. Eso equivale a 1674. Y yo me alegré muchísimo, pero me dice Yarid, pero eso es para todo el año, divídalo por tres. Entonces son 558. Pero la duda es que son 558... solo para la academia, o sea, para lo que son las unidades de escuelas. No sabemos si entra CONET, no sabemos si es extensión también. Por otro lado, solo de estos 558, la Escuela de Ciencias Sociales consumiría 210. Yo no sé si los demás compañeros se la juegan con el resto. Por favor, compañeros, en conclusión, tenemos suficientes argumentos, ya los vamos otra vez a decir, para solicitarle al Consejo Universitario, repito, la revisión o lo que nos digan, la reconsideración del acuerdo 2291, derogatoria, como me instruyan los abogados, pero la solicitud va en ese sentido. Don Luis tiene claro cuál es nuestra situación, ¿verdad? Eso es lo que quiero dejar como claro, que usted tiene claro cuál es realmente el fondo de esto. Es el tema de los recursos para docencia. No podemos garantizar, y como vicerrectora académica, don Luis, no me comprometo a cumplir, así tenga que ir a la cárcel. No puedo decirle a los directores de escuela que no nombren tutores por más de ese tiempo, porque no sé, a ver si... Momento. Ay, no sé. No me lo esperaba. Por una sencilla razón, compañeros, por una sencilla razón, tal vez no sea tan sencilla, para nosotros resulta serlo. No sabemos cuánta matrícula vamos a tener. Qué barbaridad. Se llama ignorancia esto. ¿Y quién dijo que no coordinamos? Conste que es la asesora académica del rector, ¿verdad? Y tiene toda la razón, doña Katia. En realidad yo creo que hay que... Yo quiero retomar el concepto que he venido diciendo desde antes. La universidad tiene que redimensionarse. Eso es, cuando hablo de redimensionarse, nosotros tenemos que ir en función de qué cantidad de estudiantes podemos atender. Tenemos que buscar las políticas y los lineamientos para eso. Eso lo he dicho siempre. Pero pensemos un momentito en la composición de la matrícula, y ahí es donde yo le doy toda la razón a las personas de estudios generales. Porque la composición de la matrícula nuestra, si ustedes revisan los últimos años, nosotros venimos incrementando, bueno, más bien, venimos con un porcentaje de estudiantes
una cantidad de estudiantes que está, oscila entre los 19.000 y los 24.000. De eso tenemos ya como 8 o 9 años, está ahí. Pero si ustedes revisan la composición de esa matrícula, resulta que nosotros anualmente recibimos más de 8.000 estudiantes nuevos a estudios generales, ¿cierto? En total, de 8 a 10.000 estudiantes nuevos por año. Ok, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ingresan 8.000, 9.000 estudiantes nuevos, pero mantenemos el punto de matrícula similar, entre 19 y 24, a pesar de que inyectamos todos los años cerca de 10.000 estudiantes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que están entrando muchos estudiantes que tenemos que darle todos los servicios, pero no necesariamente permanecen en la institución. O sea, eso es un aspecto que tenemos que analizar. No soy yo el que tiene que decir qué hay que hacer, pero sí hay que analizarlo. Cuando se preparan los exámenes, se preparan las tutorías, se prepara todo, ¿se hace en función de qué? De la matrícula. Pero ¿qué sucede en la semana 7 y en la semana 8? La matrícula ha descendido, o sea, más bien, la cantidad de estudiantes ha descendido considerablemente. Y me atrevo a decir que, cuidado si no, entre el 25 y el 30%, que han descendido. ¿Cómo lo ven ustedes? En la cantidad de exámenes de los estudiantes que no llegan a hacerlos. Entonces, hay que pensar, no podemos pensar en un modelo rígido, porque sería un error. Evidentemente, las primeras 6-7 semanas del curso lectivo tiene una carga muy grande hacia la docencia. Carga que después baja por la cantidad de estudiantes que dejan la universidad. Por la cantidad, y lo podemos medir en la cantidad de tareas, nada más pidan ustedes las estadísticas. Bueno, yo creo que esos son elementos como para pensar que a la hora de hacer las mal llamadas cargas, ¿verdad? Para usar el nombre viejo, deberíamos equilibrarlas en función de esos picos, de los picos de las primeras 6-7 semanas y de los descensos de las otras. Para que, primero, garantizamos mayor contratación de tutores y de tutoras, si logramos equilibrar eso. Y esto que estoy diciendo es una preocupación que he tenido, no he encontrado la respuesta de hacerlo. Y además de eso, nos garantizamos darle servicio a los estudiantes que permanecen en la institución. Nadie ha dicho que nosotros tengamos que tener 24.000 estudiantes, ni 25, ni 26, ni 27. Nunca. Para mí es más importante buscar mecanismos de sostenibilidad del estudiante dentro de la institución y elevar los índices de graduados, porque eso también ustedes me han escuchado. Para mí es más importante que graduemos más gente con calidad, yo no estoy diciendo que seamos una maquila, que estar atendiendo a muchos estudiantes que nos hacen hacer esfuerzos adicionales y que evidentemente luego los perdemos. O sea, esas son cosas que tenemos. ¿Y a qué voy? Miren, esa carga, la mayor carga la lleva Estudios Generales. Por ese alto grado de sub y baja que existe en esa contratación, en esas matrículas. Después, otras afirmaciones que se han hecho. Bueno, el CONET, por ejemplo, yo le he dicho a la gente del CONET que no se les va a despedir. Si alguien piensa diferente, que esas 53 personas que tiene el CONET se despidan, por favor me lo dicen. Detrás de cada uno de ellos veo personas, veo familias, veo muchísimas cosas. Pero sí creo que esas personas pueden ser, si el CONET no se reactiva, porque estamos trabajando para reactivarlo. Es más, y lo puedo decir, mientras Leonardo Garnier exista, esté de ministro, no va a haber CONET. Yo espero que en un segundo aire podamos levantarlo, porque hay una población que lo necesita. Y vean el estado de la educación. Es más, mañana, hoy
El jueves hay un foro del estado de la educación y ahí ustedes pueden sacar conclusiones de la relevancia que tiene el CONET. Pero nosotros no podemos seguir con un CONET deficitario presupuestariamente. Tenemos que buscar que el gobierno se entienda la necesidad de sostenerlo en función de la labor que estamos haciendo. Bueno, no sé, alguna pregunta específica se me haya quedado por ahí. Pero sí yo quiero decirles, y con todo respeto se los digo, en realidad creo que este tipo de debates debemos hacerlos más frecuentes. Las inquietudes que uno tiene desde la rectoría, no, ustedes no tienen por qué conocerlas. El esfuerzo, el desgaste que tengo yo afuera de ese portón, son asuntos ya nacionales, es increíblemente fuerte. El otro día le contaba a algunos compañeros, por ejemplo, hubo un día de estos, la semana pasada, yo trabajé 22 horas seguidas, y no me estoy quejando, yo sé cuál es mi obligación, y tampoco para venir aquí a dar la cara, tengo que tener algo extra. No, es porque es mi obligación, me debo a la institución y me debo a nuestros estudiantes, y para que nuestros estudiantes estén bien, la docencia, la academia en su totalidad, tiene que estar bien. Busquemos las fórmulas, participemos en eso, yo no tengo ningún inconveniente, creo que hace falta estos diálogos. Miren, yo puedo proponer que los servicios especiales que están destinados para la docencia, que entre los datos que me da don Franklin, son más del 77%, se pasen a códigos. Yo no tengo ningún problema. Veremos las reacciones. Ok, pero sí, eso se puede hacer. Lo que sí es evidente que la matrícula de la UNED tiene características muy especiales. Hay matrículas en cuatrimestres específicos que se pueden atender y en otras de una forma y en otras decae totalmente. O sea, ¿se justificaría a tutores de planta con esos altibajos? Puede ser que sí, si hacemos programas de investigación y extensión para ellos. Pero que nosotros sepamos exactamente, bajo un modelo de tutorías y de academia, cuántos estudiantes podemos estar recibiendo. Yo sería el más contento si a mí me dicen cuántos estudiantes podemos atender. Porque las políticas de restricción de matrícula se pueden hacer, por ley no las podemos hacer, pero sí las podemos llevar, por ejemplo, a cupos, a materiales, las podemos hacer desde la perspectiva de que en centros universitarios no se puede atender a tanta gente, y hay muchas formas de hacerlo en función de la calidad. Yo me tengo que retirar, me están esperando en una reunión que tenía. Sin embargo, yo quiero, y se los digo sinceramente, agradezco esto. En realidad es una muy buena forma de encontrar las respuestas y de encontrar, no decisiones solas, porque esas nunca sirven, yo no soy de decisiones solas, sino más bien decisiones de conjunto. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto aquí en el mismo tema. Buenos días. Gracias, don Luis. Solamente creo que a nombre de todos los compañeros que estamos aquí quisiera reiterarle nada más una cosa antes que se vaya, y me disculpo porque doña Yelena quería conversarle y le voy a quitar ese espacio. Quiero aclararle además a usted como presidente del Consejo Universitario que la academia está en toda la disposición de colaborar para la mejora de la gestión. No es que estamos solo diciendo esto, no esto, estamos diciendo además que estamos en primera fila, tenemos comisiones ya activas analizando la gestión, analizando el tema de los nombramientos de tutores, analizando lo que queremos es que eso, ¿verdad?, que se nos dé ese espacio, pero nuestra posición es, además de crítica, es proactiva y con propuestas que en su momento podemos con mucho gusto compartir con el Consejo Universitario. ¿Cierto? Okay. Porque no quería que se me fuera sin eso. Por eso estamos aquí justamente, ¿verdad, compañeros? Precisamente porque nos preocupa, pero además porque también estamos trabajando en función de eso. Yo sé que estamos todos muy cansados, yo no sé si me van a permitir o si quieren irse ya a presentar la propuesta que yo hice. Díganme.
Sí, doña Yelena, me da, ¿usted quiere conversar algo primero? ¿Mm? Bueno, es muy concreto. La propuesta que yo les tengo como Consejo Ampliado es obviamente enviar al Consejo Universitario, enviar las misivas que cada unidad académica realizó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Enviarlas cada unidad, cada escuela redactó y envió, y todo lo vimos aquí. Estamos de acuerdo en enviarlo tal cual están. Yo quisiera entonces, bajo ese sentido, enviar también la mía, que la que estoy convencida que doña Lisset también me va a apoyar para enviarla juntas. Mediante la presente, la Vicerrectoría Académica expone las siguientes consideraciones ante este Consejo Universitario con respecto. Muchas gracias, doña Cristina. Hasta luego. Gracias. Al acuerdo tomado en sesión 2291-2013, celebrada el 17 de octubre del 2013 por dicho órgano colegiado, donde se conoció el dictamen de la Comisión Plan Presupuesto, sesión 261-2013, artículo 2, celebrada el 14 de octubre de 2013, por considerarlo lesivo a los intereses académicos que debe proteger la universidad amparada bajo el siguiente análisis. Considerando que, primero, en los dos primeros acuerdos tomados por el Consejo Universitario en la sesión supracitada, se acuerda un aumento de un 10% en los aranceles de las asignaturas ofrecidas en los programas de pregrado y grado impartidos en la universidad, así como para los diferentes cursos ofrecidos en los programas a cargo de la Dirección de Extensión. No obstante, como se analizará a continuación, no cité a posgrado porque no hubo incremento de aranceles. Como se analizará a continuación, los servicios académicos ofrecidos a los estudiantes se verán debilitados significativamente para el año 2014, a pesar de que el estudiantado deberá cancelar montos superiores por curso. 2. Mediante el punto 4 de la sesión mencionada, se acuerda acoger la negociación salarial pactada con el sindicato UNUNED y las demás organizaciones gremiales. Sin embargo, este logro, que buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores de la UNED, dentro de ellos a los tutores y tutoras, queda parcialmente vaciado al romperse la estabilidad de muchos trabajadores y trabajadoras de la universidad, como se podrá analizar seguidamente. Tercero, según el Acuerdo 8 de la sesión 2291-2013, de las 173.75 plazas a tiempo completo que se pretenden crear para el año 2014, únicamente 8.5 tiempos completos, Acuerdo 5 de la misma sesión, fueron asignados para plazas de tutores en las escuelas. Ahí digo cuáles. Lo que claramente deja ver que las acciones del Consejo Universitario al disminuir las contrataciones de servicios especiales, como se analizará más adelante, no podrán ser contrarrestadas con la creación de nuevas plazas que sí brindarían mejores condiciones al personal docente de la universidad. Cuarto, en el apartado 9C, primer párrafo, el Consejo Universitario acuerda el recurso asignado a la subpartida Servicios Especiales de Docencia Programa 4 es el máximo que se le asigna para el año 2014. Bajo ninguna circunstancia se aumentará esa subpartida durante el año 2014. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración velar para que los nombramientos de tutores y profesores se ajusten a los recursos disponibles. En nuestra institución, el requerimiento de servicios especiales va de la mano a la matrícula real. Así se ha hecho, bien o mal, así se ha hecho. Pues no existe dentro de la NED una política institucional que le permita a la parte académica limitar el número de estudiantes que se matriculan. Por consiguiente, independientemente del número de estudiantes que reciba la universidad para el periodo 2014, la academia contará con un total de 1.273 profesores contratados por servicios especiales, lo que representará únicamente 84 cuartos de tiempo adicionales al periodo 2013, según información suministrada por la Oficina de Recursos Humanos. Aunado a lo anterior, la limitación en la contratación de tutores afecta directamente el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido nuestra institución al acreditar varias de sus carreras, lo cual será reflejado en el informe anual que debe presentar la UNED al ente acreditador, SINAES. Esto pone en peligro el esfuerzo y trabajo puesto por toda la universidad y su personal para lograr nuevas acreditaciones y mantenerlas existentes, lo cual atenta con la visión de la UNED que establece. Promoverá para ello la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia académica en sus quehaceres fundamentales, docencia, investigación, extensión y producción de materiales didácticos para alcanzar los niveles educativos superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y equidad acordes con las demandas de los diversos grupos de la sociedad costarricense.
Esta medida además transgrede la ejecución de diseños y rediseños de programas, los cuales competirán para obtener recurso humano que ya de por sí resultan insuficientes para sostener los programas ya existentes, menos aún para cubrir nuevas demandas. Colateralmente, esta drástica acción debilitará el seguimiento de proyectos de extensión e investigación, los cuales, frente a una escasez de tutores, serán los programas sacrificados para dar prioridad a las carreras que imparte la universidad. Es el parecer de esta dependencia que el Consejo Universitario comete un error al ponerle límite a la contratación de profesionales en docencia, cuando la política en realidad debería referirse a la cantidad de estudiantes que la UNED puede acoger en cada periodo académico, pues si bien en papel se mantiene el ideal unediano de democratizar la educación superior, se deja sin recursos a la academia para proceder y poder lograr su cumplimiento. En el apartado 9C, segundo párrafo, el Consejo Universitario acuerda: los nombramientos por la subpartida Servicios Especiales de Docencia se harán por periodos académicos y no se permitirá hacer nombramientos a un mismo tutor o profesor por más de dos periodos académicos continuos. Esta acción amenaza con los derechos laborales de los tutores, quienes por su trayectoria en la UNED han adquirido una estabilidad impropia por tener nombramientos consecutivos por largos periodos de tiempo. Puesto que dentro del apartado no se hace excepción alguna entre aquellos docentes que llevan incontables años con nosotros trabajando por servicios especiales y los que recién ingresan a laborar en la institución. La finalización masiva de nombramientos de tutores representa además un problema estratégico insuperable para la academia, que se agrava al considerar el corto periodo por el cual se les puede nombrar, lo que significaría que durante periodos críticos, dentro de la estrecha calendarización de la universidad, nos quedaríamos sin tutores a la espera de que se realicen las nuevas contrataciones, tomando en cuenta además las limitaciones que actualmente posee la Oficina de Recursos Humanos para dar una respuesta oportuna a las necesidades de la academia. De estos inconvenientes, el Consejo Universitario tiene conocimiento, pues esta vicerrectoría ha señalado la problemática que existe en la gestión de algunos aspectos dentro de la Oficina de Recursos Humanos y los problemas normativos que posee la institución. Cito los oficios que he enviado personalmente al Consejo. Esta acción afecta en especial a las regiones fuera del gran área metropolitana, donde actualmente se ha tenido que recurrir a declaratorias de inopia para proveer de tutores en dichas zonas como consecuencia de la escasez de oferentes. Dentro del acuerdo supracitado, no se establecen estrategias adicionales que permita pensar en estímulos adicionales a potenciales tutores para trabajar con la UNED. Por el contrario, la suma de las medidas establecidas por el Consejo Universitario dificultan aún más la labor de la academia en mantener los programas abiertos en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Por consiguiente, a mi juicio, existe una amenaza real contra la misión de la UNED, la cual establece, y cito, nuestra misión. Dicho acuerdo, lejos de lograr una transición para los docentes, para que pasen de una contratación por servicios especiales a una modalidad de contratación más oportuna, plantea la erradicación de la continuidad de una gran cantidad de tutores en la UNED. Por eso digo que el acuerdo puede tener buenas intenciones, pero la redacción no lo establece de esa forma. Si la idea es tener una mejor contratación para tutores, habría que redactarlo así. Resulta particularmente preocupante que las acciones propuestas por el Consejo Universitario parecen establecer, a mi juicio, un dilema ético y jurídico, pues se busca disminuir gastos operativos, constriñendo derechos laborales y abatiendo el objeto primario de cualquier universidad. En el apartado 9C, tercer párrafo, se acuerda: los nombramientos por la subpartida de servicios especiales de docencia serán por un cuarto de tiempo completo, solo en casos calificados y debidamente justificados se podrán hacer hasta por un máximo de medio tiempo. Y aquí explico, según el oficio que ustedes conocen, el número de tutores, y ya lo puse en un cuadro, aquí ahora, ¿verdad?, de cuál es la circunstancia de cada escuela con respecto a los medios tiempos, a los tres octavos y a los tres cuartos. Así que no me voy a referir a ese párrafo. Estas decisiones se desvinculan totalmente de todos los informes que han hecho los pares académicos, quienes han insistido en la calidad del servicio de docencia. Muchas de las recomendaciones de los pares se basan en buscar el aumento de los tutores para que trabajen por jornadas más largas dentro de la institución para hacer más extensión, más investigación y una docencia siempre en búsqueda del mejoramiento y la articulación de la academia. Cuando me refiero a docencia, incluyo grado y posgrado, obviamente. En el acuerdo 14 de la sesión bajo análisis, el Consejo Universitario determina suspender la aplicación del artículo 32 bis. Yo sé que hoy no lo hemos visto, pero yo quiero incluirlo dentro de mi nota.
a partir del primer cuatrimestre del 2015, con el propósito de que durante el 2014 el Consejo Universitario establezca modificaciones a las normas específicas que permitan la eliminación de dicho artículo. Con este tipo de acciones se afecta a la academia en su totalidad, pero en especial a los programas de extensión y al sistema de estudios de posgrados, quienes obtienen los limitados recursos que poseen a través mayormente del pago de recargo de funciones. Desde el punto de vista operativo, resulta más ágil la asignación de un recargo de funciones a un trabajador quien ya labora para la UNED para sobrellevar cargas laborales intempestivas que la realización de una nueva contratación para atraer a un nuevo trabajador. Con el actuar, el Consejo Universitario se limitan aún más las herramientas en manos de la academia para enfrentar las vicisitudes propias de la labor docente. Por otra parte, este accionar representa un desestímulo para el personal para que busque involucrarse en otras labores complementarias a aquellas para las que fueron contratados. Nuevamente, se deja la institución sin una política clara, desde la perspectiva de la docencia, de qué es lo más conveniente, lo que más conviene a la universidad. Si estimular la participación de sus trabajadores en otras áreas dentro de la UNED o contratar personas que únicamente se dediquen a una función específica y que no posean una relación integral con el funcionamiento total de la UNED. Lo que resulta más alarmante a mi juicio es que el Consejo Universitario no propone ninguna acción paralela a la eliminación del artículo 32 bis que permita paliar a futuro con las graves consecuencias de su eliminación, pues resulta ilógico pensar que este Consejo busca eliminar los rubros asignados para el pago de recargo de funciones para realizar contrataciones adicionales de profesionales que realicen dichas labores, ya que implicaría un costo inmenso en cuanto al pago de cargas sociales y demás rubros salariales, lo que no guarda coherencia frente a una economía de austeridad que en apariencia desea plantear. La decisión del Consejo Universitario no soluciona los posibles abusos que actualmente se le achacan al uso del artículo 32 bis. Eso es lo que achacan, que se cometen abusos. Pero entonces el problema es otro. Puesto que en lugar de atacar esta problemática, de hacer una llamada de atención a la administración, si fuera el caso, para poner controles a la aplicación del artículo 32 bis, por ejemplo. Lo hemos venido hablando con los directores de escuelas sobre la aplicación de ese artículo. Bueno, si es cierto que hay un problema, ataquemos el problema, es lo que yo planteo. O en su defecto, todavía no digamos que no hasta tener una solución. Puesto que en lugar de atacar esta problemática, se opta por eliminar indiscriminadamente una herramienta que la academia necesita para apoyar la docencia. En conclusión, frente a tantas limitaciones de contratación y la existencia de la misma mayor carga académica, solo se puede esperar como final inexorable la asignación de mayor trabajo no remunerado para los tutores que pone a nuestra universidad a lidiar con problemas ya superados en décadas anteriores. 8. De la suma de acciones tomadas, las cuales fueron estudiadas en los considerandos anteriores, se observa una peligrosa afectación al estudiantado unediano. Por ello, resulta ilógico que el presupuesto institucional trate de equilibrarse sacrificando a la academia cuando las consecuencias negativas terminan siendo trasladadas a quienes representan la razón primordial de la universidad, nuestros estudiantes. Del análisis anterior, queda concluir además que las acciones tomadas por el Consejo Universitario en el acuerdo bajo análisis, lejos de representar el establecimiento de pautas de tipo ideológico o políticas, corresponden en realidad a acciones de administración activa, las cuales distan de los objetivos y funciones que debe perseguir el máximo órgano político permanente que posee la UNED. Repito, esto lo quiero enviar como vicerrector. Por último, cabe señalar, dentro de una sesión donde el Consejo Universitario únicamente podía analizar la aprobación o no del presupuesto presentado para el periodo 2014, se trataron temas ajenos a dicha temática, sin que se contara con los informes técnicos pertinentes ni la presencia de las dependencias directamente afectadas, lo que se ve notoriamente reflejado en los acuerdos resultantes. Por consiguiente, aquí no se acuerda, aquí es yo solicitar categóricamente al Consejo Universitario analizar los argumentos, observaciones e inquietudes expuestas por la vicerrectoría en los considerandos anteriores y tomar un nuevo acuerdo que acoja a los mismos. Esta es la redacción que yo propongo al Consejo, solicitar categóricamente al Consejo Universitario analizar los argumentos, observaciones e inquietudes expuestas por la vicerrectoría y las unidades académicas y se adjuntan las notas enviadas por cada uno de ustedes en los considerandos anteriores y en las notas adjuntas, sería, y tomar un nuevo acuerdo que acoja los mismos. Eso es básicamente.
Bueno, dicho esto, sí, bueno, en realidad es un conocimiento del Consejo. Obviamente, la idea es que si les parece esa redacción, yo lo incluyo aquí, o si quieren ir cada uno con un acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, adelante, don Mario. Sí, dígame. Ya la palabra carga no se usa. Desde que el filólogo dijo que carga era para burros o para pick-up. Es asignación de tiempos ahora. Correcto. Bien. Muchas gracias. Haría la corrección. Lo otro es, no sé si se podría incluir, es una petición mucho a las escuelas, de que todos los tutores a plazo fijo, con 2 años, 6 cuatrimestres, se les nombre de inmediato en propiedad. Y 2, que los que estén nombrados por asignación de partidas especiales, se les asigne un código, ¿verdad? Entonces ese código asignado ya a los 2 años pasaría a tener propiedad. De lo contrario, pues vamos a seguir igual, ¿verdad? Ya se había arreglado con el rector anterior que nos dio 160 propiedades a los cuartos de tiempo, que eran 6 cuatrimestres, 2 años, e inmediatamente pasaban a tener propiedad. Eso ya está establecido. Y lo otro es que los que están todavía en una condición más inferior por asignación de tiempos, pues que se les consiga un código, ¿verdad? De esa forma, los 2 años pasarían a tener propiedad. Esa es mi propuesta. Doña Lisette, adelante. Voy, Saide. Sí, gracias. Había hablado ayer con doña Katia de hacer una propuesta en conjunto y vamos a agregar lo de investigación ahí, pero sí quiero compartirlo con ustedes. Y quiero referirme a otro acuerdo, no tengo a mano el número, pero del que no hemos hablado hoy, que dice que no se aceptará la creación de centros, programas, etcétera, que no sean autofinanciados, ¿verdad? Y yo creo que ese es un tema que también tenemos que mantener presente y sobre el que tenemos que pronunciarnos. Ese lo vamos a incluir desde investigación. Y quisiera también decir que, aunque personalmente me siento muy tranquila por la respuesta del señor rector, en la que dice que él se compromete a solicitar que se derogue el acuerdo y el compromiso de él a pedir que se puedan crear los códigos, aún así, creo que después de esto debemos de mantenernos alerta y aún así creo que deberíamos, por lo menos investigación lo va a hacer, solicitar una audiencia al Consejo Universitario. Es importante que nos conozcan mejor. Y por lo menos en investigación, me refiero a investigación, es importante para nosotros que conozcan lo que estamos haciendo, que los informes no lleguen en el resumen que las señoras vicerrectoras presentamos, sino que conozcan más de cerca a la academia. Creo que nos haría bien a todos y todas esas serían las observaciones que quería. Muchas gracias, doña Lisette. Entonces, si les parece, don Mario hace una propuesta, pero obviamente nosotros vamos acá. Sí, adelante. Disculpe. Denle para aquí a don, ¿cómo se llama? No. Ya les doy la palabra. Bueno, rápidamente yo sí le agregaría tal vez algo que te había mencionado, que es la reconsideración del acuerdo. Okay. ¿Verdad? Yo creo que técnicamente la Ley General de Administración Pública contempla la figura del recurso de reconsideración, que procede únicamente al mes de tiempo cuando el órgano colegiado ha adoptado un acuerdo o una decisión X. Entonces ahí se podría poner, digo yo, solicitar conexamente la reconsideración al acuerdo adoptado 9.C, okay, a la sesión tal, sea mediante la figura de la derogación o la modificación al mismo, que ellos decidan. Ok. Gracias. Doña, ya le doy la palabra. Sí, sí, doña Rocío, hoy ando. Tengo calor. Es algo muy rapidito, no sé si podría ir en este documento o como un acuerdo del Conviaca separado, pero sí tiene relación con esto. O sea, yo estoy viendo que las actas se entregan 2 meses después a la comunidad universitaria. Eso no es transparencia por parte del Consejo Universitario, y menos en situaciones como estas. Entonces, quiero poner en la mesa la posibilidad de que nos pronunciemos también, como Conviaca después, que no es posible una transparencia total, lo que se dice que se tiene, ¿verdad? Si las actas se presentan 2 meses después. Yo le agradezco mucho, señor Rocío, de verdad se lo agradezco, y incluso lo puedo tomar como un punto de agenda de la próxima agenda del Consejo. Lo que quiero es que seamos concretos, ¿verdad? Y que, permítame delucidar esto, vamos a enviar las 4 misivas de cada escuela y ahí hay solicitudes específicas.
Entonces, doña Licedi y yo vamos a enviar esta, ¿de acuerdo? Ay, para eso no ocupo acuerdo. Si ustedes requieren alguna otra cosa que adjuntar en las notas que cada escuela lleva o lo que dice don Mario, yo con mucho gusto la recibo y envío todo junto, ¿de acuerdo? Por favor. Porque de otra forma no nos enfocamos al problema, que es lo que queremos, es revisar esto. ¿De acuerdo, doña Graciela? Yo soy totalmente de acuerdo con la propuesta. Quería además agregar algo, un poco como a raíz de lo que plantea Lisset. Hay una gran preocupación, para mí es una gran preocupación el hecho de que nosotros no podamos comunicarnos masivamente para cuando hay problemas como estos, poderlo comunicar a todos los interesados. Por dicha, y quiero así públicamente decirle muchas gracias, doña Katia, por haber creado este espacio. Porque si usted no lo crea, pues las escuelas hubiéramos tenido que ir oficina por oficina pidiendo firmas para poder mandar nuestras opiniones. Lo hemos hecho antes, pero sabemos que eso además nos quita un montón de trabajo y de tiempo de trabajo. Pero propongo algo tan simple como, ¿por qué no se crea un grupo en Outlook, ¿verdad?, en el Outlook institucional que corresponde a la vicerrectoría académica, que incluya a todos estos funcionarios, de manera tal que cuando veamos justamente un acuerdo que está lesionando nuestros intereses, podamos mandarle ese correo a ese grupo, ¿verdad? Porque en estos momentos Franklin no nos va a poder mandar esos datos que el señor rector nos dijo porque la misma administración no lo permite, ¿verdad? Tenemos que pasar por muchos otros medios para que, si quieren, nos manden nuestros correos a toda la comunidad. Entonces, mi propuesta es esa también, que se solicite la creación de un usuario, vicerrectoría académica, que incluya a todos los funcionarios de la vicerrectoría académica para que podamos comunicarnos. Y muchísimas gracias también por esa solicitud suya, que creo que refleja en gran parte lo que todos hemos expuesto. Hemos dicho aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Discúlpenme la premura. Obviamente les pido al consejo de vicerrectoría que nos quedemos un momentito para la toma del acuerdo. Y a todos, de verdad, a todos los que nos siguieron por Onda UNED, espero que no sea la última vez que nos veamos. Otra cosa que les quiero decir antes de que se me vaya. Feliz Navidad, ¿verdad? Que pasen bien, que pasen bien.